Shalom, bendiciones, bendiciones a cada uno de los que se conectan como cada semana. Este es su espacio de estudio, entendiendo la, entendiendo la Torah, la ley de Dios. Y como siempre nos hemos dado la tarea de explorar algunos de los mandamientos, ver las leyes, ver todo lo que implica el mandamiento y entenderlo para poder observarlo de una mejor manera. Uh, llevamos dos semanas estudiando el Sitsi. El mandamiento del SITSI y hemos visto la diferencia. Hemos visto uh, que el Talikatán, hemos visto el Taligadol, Gadol, el, el manto de oración. Y hoy vamos a hablar acerca del de color azul, el Tejelet. Y esperamos, esperamos cerrar la, la serie ya del SITSI del esta semana. Así es que si usted no ha visto el video 1 ni el video 2, le animamos a que vaya y los vea para que pueda entender un poquito mejor. Cómo podemos observar el mandamiento de los tzitzis? Sabemos que cuando venimos a, al entendimiento de la palabra y vemos a lo que se conoce como raíces hebreas, muchas veces uh, consideramos el tzitzi como como unos hilitos que cuelgan y normalmente nos los ponemos en la correa del pantalón o la correa o donde se pone el cinturón. Así es que uh, Muchas veces no entendemos cómo funciona el mandamiento, y por eso es que estamos haciendo estos estudios para entender un poquito mejor. Ah, la otra parte es. Hay de muchos colores. Hay de muchos colores y sabores. Así es que. Ah, pero cuál es el correcto. Hoy vamos a hablar. Vamos a explorar un poquito acerca de el color azul. O el tegelet. La palabra en hebreo tegelet. Azul. Que vemos en nuestras Biblias. Y vamos a darnos cuenta de muchas cosas interesantes. Acuérdense. El objetivo de estos estudios no es criticar, no es juzgar, sino el objetivo de los estudios. ¿Por qué estudiamos? Porque queremos entender las cosas de la mejor manera. ¿Por qué estudiamos? Porque queremos hacer las cosas de la mejor manera. Y esa es la razón por la cual todos nosotros estamos estudiando. Así es que uh, vamos a leer un poquito acerca de el versículo 7. Uh, dice aquí, una vestimenta de lino. En una vestimenta de lino no se coloca el tejelet, que es el hilo turquesa de lana, sino solo los flecos blancos de lino. No porque el precepto de los se sea relegado por la prohibición de mezclar lana con lino, porque no es así, sino porque esto es una ordenanza de los sabios, a modo de cerca, para evitar que se cubra con esa prenda por la noche cuando no rige el precepto del sitzi y resulta que violaría un precepto negativo de mezclar lana con lino, sin haber... Sin haber un precepto positivo, está hablando de la mezcla, ok. Pero vamos a ver aquí el 8. El, el hombre está autorizado a vestir sitsí por la noche, tanto en los días de semana como en Shabbat, aunque no sea el momento que rige el precepto. Pero no debe decir la bendición y a partir de qué momento se bendice por los sitsis a la mañana, desde que sea posible discernir el hilo turquesa y los blancos por la luz del amanecer. ¿No? Básicamente, lo que nos está diciendo aquí es que hay algunas comunidades que usan, el, el, usan los ciccis para dormir y está diciendo que como no es un precepto no, o no es un mandamiento usarlos en la noche pero tampoco no hay nada que impida que, que la persona los pueda usar de noche hay, hay mucha gente que usa su, su talica tan su prenda y duermen con su pijama y duermen con el ciccis ahora el mandamiento Principal, nos vamos a dar cuenta que el mandamiento principal, como hemos visto las dos semanas anteriores, es para verlos y acordarnos. Y parte de verlos es el tiempo de oración. Parte en, en el Shema se toman las cuatro puntas del Talid, lo, los Sitzitz. Y, y, y cuando uno está diciendo uh, para, que, para que los vean y se recuerden, la persona lo ve y en ese momento se, se acuerda de los mandamientos. Así es que es lo que está diciendo aquí. Vamos a ver, vamos a ver la parte, vamos a ver esta parte de aquí, porque vamos a empezar a ver el, el, el color azul. El Sefer Hajinú, lo que les leí la semana pasada, dice amarrar los si en una prenda que, que se usa si tiene al menos cuatro esquinas. Ya, ya cubrimos lo de las cuatro esquinas y yo creo que quedó claro que, que el sí debe ir en una prenda que tenga al menos cuatro dedos por cuatro dedos, una esquina. Concepto clave para que en todo momento nos acordemos de los, de los misbots. ¿Cuál es la función del Sisi? Acordarnos de los mandamientos de Hashem. Cuando un rey quiere que sus súbditos recuerden, lo, lo, mejor, lo mejor que puede hacer es colocar su emblema en su ropa, porque ellos usan ropa todo el tiempo y el emblema les llama la atención. Nuestros sabios enseñaron que la palabra si alude a los 613 mandamientos del Rey de Reyes, porque es su equivalente numérico de la palabra. Es 600, y en cada una, cada una esquina de la prenda hay 8 cuerdas y 5 números, que son 8 y 5, 13. Por lo cual, el total es 613. ¿De dónde viene el, 6 el 613? Bueno, acuérdense que la palabra SITSI sí, sí, es la SADE, que e equivale a... Se me, olvidó, se me olvidó cuánto equivale, déjeme acuerdo, déjeme acuerdo. se la debo. Siempre siempre la tengo conmigo aquí y y ahora y ahora no la no la tengo. Pero estamos en estamos en vivo, así es que Aquí está. La Sade La La Yud vale Vale 10 O sea se lo vuelvo a poner La Yud La, 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 la Sade la, la, la Ayin Que es esta de aquí La Sadi Sadi esta de aquí que es como Y Vale 90 La Yud vale 10 Entonces tenemos 90 Y 10 100 y 90, 190. Y 10, 200. Y la tab, que vale 400, da todo el valor de 600. Después los 8 números, 8 nudos, 8 cuerdas y 5 nudos, 13, 613. Aquí, aquí tenemos los 8 hilos y 1, 2, 3, 4, 5 nudos, que son las, los 13. Y el valor de la palabra, 613. Dice, además... La Misma nos recuerda que cada persona pertenece a Hashem El cuerpo y el alma, el blanco de los Isis alude al cuerpo del hombre que, que Hashem creó de la tierra y que él formó de la nieve que está debajo de su trono de gloria Los hilos aluden al cuerpo de una persona que después de su concepción es como cuerdas Y el hilo Tehelet a su lado de los Isis alude al alma Que viene de los reinos superiores en los cielos azules ¿Cómo enseñan nuestros sabios? El Tejelet es como el mar y el mar es como el cielo, y el cielo es como el trono de gloria. En la, en la antigüedad el talí tenía dos tipos de hilos unidos a la esquina: lana blanca, o de lo que fue, o de lo que fue de lo que fuera que estaba hecha la prenda, y lana azul. Esta lana azul, conocida como Tejelet era el sello distintivo. Oiga bien, era el sello distintivo de la nobleza. Y estaba en línea con el propósito del talit de recordarle al judío que era un miembro de, del reino de sacerdotes de Dios. Y nos vamos a dar cuenta, a medida que le vaya enseñando unas fotos, cómo el azul, el, el tejelet, era considerado como el color de la realeza. O sea, ahora Dios está trayendo un pueblo de esclavos. Por eso el sitzi está, está conectado con la esclavitud, la liberación, y le dice, para que te acuerdes que yo te traje de Egipto, y está, está recordándoles que eran esclavos, pero que ahora son un reino de sacerdotes, por lo tanto, trae un, traen un color que era distintivo únicamente de la realeza. Leemos en la Torah, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan flecos, la palabra para flecos es sí, sí, ya lo vimos. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan cincis en las esquinas de sus vestidos por sus generaciones y que coloquen un hilo de color azul. Esa palabra de azul es tegelet, en el borde de cada esquina. Números 1538 El versículo contiene dos requisitos. Uno es colocar flecos blancos en la esquina de una prenda de cuatro esquinas y la otra es agregar un hilo de color azul, tegelet a cada esquina. Estos dos requisitos son independientes entre sí. Cuando hay TGL disponible, se nos ordena agregar un borde de TGL al al -sí. Cuando no está disponible, cumplimos la misbat con flecos lisos, blancos. Y por eso es que hoy en el mundo vamos a ver que la mayoría de judíos ortodoxos utilizan el color blanco. Hay un porqué y vamos a ver a través de la historia. Porque dice: cuando el tejele, cuando el azul está disponible, se nos ordena ponerle el color. Cuando no, se usan los hilos blancos. Ahora, ¿qué pasó con este color azul tejele? Vamos a seguir leyendo por aquí. Por cierto, la información que le estoy dando hoy: uh, leímos que viene mucha de la Mishnétora, mucha otra información viene de Out of, Out of the Blue. Otra, otra información viene de, uh, de Jerusalén, de la página de arqueología. Otra, otra viene también de... ¿Dónde la tengo? Por aquí la tengo. Otra información también viene de, de, esta, de esta revista que se llama Biblical Archaeology, la, la arqueología bíblica. Y de aquí, de aquí saqué mucha información. No de esta revista, pero de una edición electrónica en donde están discutiendo el hilo, el hilo de color azul. Así es que todo lo que le voy a presentar es de diferentes materiales que he compilado. La Biblical Archaeology, Arab Blue, este que, que es del Museo de Jerusalén, de este libro. Y es, es la información que le voy a presentar para que sepa de dónde, de dónde viene todo esto. Así es que seguimos leyendo. Dice, el versículo contiene dos requisitos. Bueno, ya leímos esta parte. El tinte azul. Único se hizo a partir de un subproducto de una criatura marina conocida como Gilazón que vive en el mar Mediterráneo. Este era un tipo de caracol que vivía en el Mediterráneo que desapareció por mucho tiempo, pero que ha vuelto, ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a aparecer y ahora se ha hecho posible nuevamente que el hilo bíblico, el, el tejel, el azul bíblico, esté disponible nuevamente para que se cumpla el mandamiento tal como es. Y, y por eso es importante que la, la arqueología bíblica y todo lo que está sucediendo en la tierra de Israel para poder entender y poder ver que el mandamiento, realmente la palabra dice Tejelet, hay un color para cumplir el mandamiento del que Vamos a empezar a ver un poquito la, la historia. Ah, esta cosa. Esta cosa que de, de repente se... Voy a, lo voy a poner aquí, a ver, un poquito menos. Le muevo tantito y se y se, y se mueve. Si sí lo pueden ver, ¿va? Ok. Dice aquí. Entonces, ¿por qué no es tan común hoy en día tener... Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más grande? Porque. De repente le muevo y se. Sé... Entonces, ¿por qué no es tan común hoy en día tener una franja de tejelet en el Talit o el Sitzi? En un momento determinado de la historia, hace aproximadamente mil años. El gilazón, que es el caracol, que siempre fue difícil de conseguir, hasta el punto que el Talmud, el Talmud en el Tratado Menajot 44A dice, dice que aparecía solo una vez cada 70 años y dejó de estar disponible por completo. Después de un tiempo, su identidad exacta se volvió desconocida. Qué interesante, porque bíblicamente una generación, de acuerdo a, al libro de los Salmos, es 70-80 años. So, este animalito... Aparecía cada generación, cada 70 años, dice el, el, el Talmud, que aparecía cada 70 años, cada generación aparecía hasta que llegó a un punto que desapareció por completo y no, no lo volvieron a, a obtener. Así es que bien interesante, porque el Sisi dice, número 1538 dice que se hagan Sisi en sus generaciones y ahora estamos viendo que el, el animalito aparecía cada 70 años, cada generación aparecía el animalito. Interesante cómo Dios funciona. Dice: ah, Han sido muchos los que han intentado redescubrir la identidad del gilasón. Los más notables entre ellos fueron el rabino Raniser, el rabino Hershon, Hershon Enoch Leiner, del 1839 al 1891, y el rabino principal israelí uh, y yi Herzog, 1888 al 1959. El rabino Le Leiner sostuvo que la sepia era el gilazón perdido y procedió a producir a distribuir el tinte producido a partir de este pescado o molusco. La traducción salió pescado, pero es un molusco. Recientemente el caracol marino Murex trunculos Murex trunculos ha sido identificado como posiblemente el escurridizo gilazón y muchos usan su tinte y aquí está una fotografía del animalito Mira, aquí está la, aquí está la, la foto del, del, del animalito, del sustodicho gilazón. Parece un caracol de mar. Es como un caracol de mar, pero si usted ve aquí tiene una parte como morada y, y tienen una uñita que realmente el tinte sale de la uña del caracol. La Sociedad Arqueológica Bíblica, la revista que le, que le enseñé, dice, en la Biblia, un tono de azul llamado Tejelet fue el color elegido por Dios para los antiguos israelitas. Las cortinas Tejelet adornaban el templo de Salomón y los sumos sacerdotes de Israel usaban túnicas Tejelet según Baruch y Judith Taubes Sterman en The Great Tejelet Debate Blue or Purple, el gran debate del, del, del Tejelet, Azul o Morado, en la edición de septiembre, octubre del 2013, de la de la Biblical Archaeology, la, la revista de arqueología. Incluso a los israelitas comunes, dice, se les ordenó atar un hilo de tejelet a los flecos de las esquinas, en hebreo sitzi, de sus prendas como un recordatorio constante de su relación especial con Dios. Números 15, 38 y 39. La tradición del Tzitzit azul todavía existe hoy. Pero ¿cuál era el color real del antiguo Tejelet y el tinte azul? ¿Era un tono de azul o estaba más cerca del púrpura? Las telas de color azul y Tejelet se usaban y comercializaban ampliamente en todo el Mediterráneo antiguo. Pero en la época, y aquí, aquí es donde vamos a empezar a ver la historia, pero en la época romana, solo el emperador podía usar Tejelet. En el siglo VII, después de la era común, con la conquista islámica de Levante, se perdieron la fuente y el método de fabricación del Tejelet. So, viene el imperio romano y para los años 600 del imperio romano, ya pasado Constantino y pasado todo, toda esa etapa, se le impide y únicamente el César podría, podía vestirse con el color azul. Después viene el Islam y vamos a ver que se pierde, se pierden todas las, 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 las teñidoras, todas las que tenían el color y se desaparece por completo. Y, y ahí empieza la historia de cómo se perdió el azul. A ver. obligaron a perderlo. Entonces sigue, sigue aquí. El libro electrónico gratuito, Life in the Ancient World, la vida en el, en el mundo antiguo, lo guía a través de los centros de artesanía de la antigua Jerusalén, la estructura familiar en todo Israel y las prácticas antiguas, desde la comida hasta el maquillaje en todo el mundo mediterráneo. Hace un siglo, Isaac Herzog, quien más tarde se convertiría en el primer rabino de Israel, investigó el Tejelet para su disertación. Llegó a la conclusión de que el azul en la Biblia era un azul cielo brillante derivado de las secreciones de un caracol marino, Murex trunculus. Se sabía que esta especie producía un tinte Murex del color púrpura oscuro, décadas después de la muerte de... Es Herzog, el químico Otto Elsner, de demostró que el tinte Murex podía producir un color azul cielo al exponer las secreciones del caracol a los rayos ultravioleta durante el proceso del teñido. El Sitzit azul cielo entonces podría hacerse de un tintex Murex. A pesar del descubrimiento de Elsner, el debate sobre el color del TGL continuó. Los disidentes argumentaban que los antiguos tintoreros que creaban tintes en, tint en tinas cubiertas, probablemente no sabían cómo ajustar los colores de los tintes usando los rayos ultravioletas del sol. El exegeta bíblico del siglo XI, Rashi, describió Tejele como un azul profundo o violeta oscuro. Se demostró que una muestra violeta de lana cubierta durante las excavaciones en la fortaleza erodiana de Masada del siglo I había sido teñida con tinte Mures. En una carta a la asociación a la, a la revista de la arqueología bíblica, el profesor zvi Koren, director del Centro Edelstein para el análisis de artefactos antiguos de la Facultad de Ingeniería y Diseño Schenker en Ramat gan Israel, critica el análisis de los Esterman al que los Estermas han respondido. Sin embargo, Evidencia importante sugiere de manera persuasiva que el tejelet bíblico era, era de hecho azul cielo. El asiriólogo Wayne Horowitz explica que la palabra sumeria unknu, un la palabra para la gema lapislazuli, se usó para el color azul y sus matices. El término se aplicó al cielo y a la lana azul, ugnatu, cuando la palabra extranjera en hebreo Tejelet se adoptó en el Acadio, se utilizaron los mismos signos cuneiformes de Uknatú para los antiguos mesopotámicos, por lo tanto, el color lápiz, lápiz lazuli y el cielo eran equivalentes al color del Tegelet. Para los antiguos israelitas, Tegelet era el color elegido por Dios, era el color de las suntuosas cortinas que adornaban el templo de Salomón, según segunda de Crónicas 3.14, así como las túnicas que usaban los sumos sacerdotes de Israel, Éxodo 23, 28, 31. Incluso los israelitas comunes se les ordenó atar una, una cuerda de tegelet, una cuerda de tejelet a los flecos de las esquinas, en hebreo sitzi de sus prendas como un recordatorio constante de su relación especial con Dios, números 38, 15, 38 y 39. Y aquí vemos el color tejele en los diferentes nudos. Como le expliqué la, la semana pasada, hay diferentes nudos. Hay diferentes formas de, de poner el nudo en el CC. No vamos a entrar en esos detalles. Ah, pero usted ve aquí el, el color azul. Ok, vamos a ver a la, a la siguiente. Pero, ¿cómo sabemos qué color tenían en mente los escritores bíblicos? Si bien las telas y la ropa del color Tejelet se usaban y comercializaban ampliamente en todo el mundo mediterráneo antiguo, en la época romana ponerse Tejelet y colores similares era privilegio exclusivo del emperador. Y así sucedió que en algún momento, alrededor del siglo VII de la era común, por, probablemente acelerado por la conquista islámica de Levante y la fuente y la identidad del Tejelet, y el conocimiento de su, de su fabricación se deslizó en la oscuridad. Entonces, ¿cuál era el color del Tejelet bíblico? La fundación uh, Til Tejelet, con sede en Jerusalén, cree que era azul del cielo, azul cielo, derivado del tinte Murex. Durante más de 25 años, esta fundación ha producido cientos de miles de hilos azules de sí coloreados con tinte Murex. Los tzitzits azules en los mantos de oración judíos recuerdan a los fieles el mar, el cielo y el trono sagrado de Dios. Y aquí vemos en la foto el caracol y aquí vemos el, el hilo de color azul, que es azul cielo, uh, no es azul celeste, es un azul cielo. Durante más de 3.000 años, los judíos soñaron con recuperar un tinte azul perdido llamado Tejelet, usando pistas establecidas. Hace más de 100 años por un rabino en Polonia y otro en Israel. En Israel a Pitil Tejelet, la Asociación para la Promoción y Distribución del Tejelet, logró rastrear la fuente del tinte y revivirlo. Y aquí lo que estamos viendo es el color que ellos lograron revivir. ¿Cómo lo hicieron? A los judíos se les ordena bíblicamente. Y aquí vamos a entrar en una parte que, así como el... Si sí tiene el requerimiento de ponerse en una prenda de cuatro esquinas, también bíblicamente dice poner un hilo de color Tejelet. No azul marino, no negro, no rosa, no verde. Tejelet. Azul Tejelet. Dice aquí, dice aquí, a los judíos se les ordena bíblicamente que usen flecos rituales. Sí, sí, en las esquinas de sus vestiduras. El pasaje bíblico continúa, y dijo Dios a Moisés: Diles que coloquen sobre el sí de cada esquina un hilo de tejelet, un color azul intenso, y lo verás y recordarás todos los mandamientos de Dios. ¿Ve? Como claramente, cuando vamos al hebreo, dice un hilo tejelet, un hilo de color azul, pero azul tejelet. Los judíos han por más de 3000 años. Ellos dijeron, vamos a usar los zitzit blancos, porque el mandamiento dice poner un hilo de azul. Y como no hay azul, vamos a usar los blancos para no estar uh, profanando un mandamiento, queriéndolo hacer de una manera que no se debe de hacer. Ellos han sido cuidadosos en decir: vamos a, vamos a poner en nuestros mantos de oración y en nuestros talits hilos blancos, totalmente blancos, para no ir en contra de un mandamiento, porque el mandamiento dice, pongan un hilo de color azul, un hilo de color tejelet azul. Y por eso es que ellos lo hicieron de esa manera. Pero muchas veces nosotros en raíces hebreas venimos y yo soy culpable de ello también, porque yo tenía unos hilos negros con azul, azul cielo, azul más fuerte, azul Uh, celeste y en el proceso de ir aprendiendo cometemos estos errores pero cuando estudiamos nos podemos dar cuenta de que hay mejores maneras de hacer el mandamiento y hacerlo bíblicamente uh, es, está bien hacer errores está bien cometer errores cuando no sabemos pero cuando nos damos la tarea de estudiar investigar y hacerlo mejor vamos a hacer muchos mejores así es que esto me llama la atención porque dice, durante 3.000 años los judíos soñaron con recuperar un tinte az azul perdido llamado Tejelet. Ellos durante 3.000 años quisieron recuperar su color para hacerlo de la manera bíblicamente. En la antigüedad se anudaba un hilo Tejelet azul entre hilos blancos como se lo describió a Moisés para cumplir con el mandamiento del Sitzí. Los hombres judíos a lo largo de los siglos han usado un camisón corto de lana o algodón de cuatro puntas, tal y el que le enseñé la semana pasada, con flecos rituales adheridos a cada una de sus esquinas. En determinados momentos durante la oración o en cualquier momento, un hombre levanta el sitzi y lo mira para recordarse a sí mismo que sus acciones deben estar imbuidas de santidad. Este distintivo hilo azul fue el recordatorio. Ah, nuevamente entramos al tema entonces de que el no es un no es algo decorativo. El si sí no es para que alguien más lo vea, el si sí es para que tú lo tomes, lo mires y te acuerdes que mis acciones deben estar acompañadas de una conducta que me asemeje a la santidad de Dios en todo lo que yo hago. Ese es el propósito del sí sí. Por eso cuando nosotros le decimos a la persona, "Usted tiene que hacer si sí, tiene que ponerse sí sí", pero si la persona todavía no está lista para demostrar en todas sus acciones, que es un representante de Dios, lo que estamos haciendo es avergonzando el nombre de Dios, porque esta persona va a traer un sí, sí, pero en sus acciones está trayendo vergüenza al Dios de Israel. Es que tenemos que ser más cuidadosos, porque raíces hebreas nos enfocamos en que, no, póngase sí, sí, póngase sí, sí, y si ya usted ya guarda Shabbat, ahora tiene que tener sí, sí, pero si en la mente de la persona no está todavía, ¿cómo yo debo vivir una vida? plena en la Torá. No quiere decir que no vamos a cometer errores, porque todos nos equivocamos. Pero una vida plena en la Torá, que todas mis acciones glorifiquen al Rey y que me equivoque lo menos posible. Entonces estamos haciendo que esa persona esté acarreando sobre ella condenación, porque está profanando el nombre de Dios a través de ponerse algo de lo cual no está lista para portarlo. Así que este distintivo hilo azul fue, un, fue el recordatorio. Voy a ver si me deja brincar a la página sin. ¿sí? Ok, aquí, aquí vamos. Esta es la compañía Pitil Tejelet. Así viene el paquetito cuando usted compra el hilo de azul. Así viene el paquetito. Aquí están todos los diferentes amarrados. No solamente están los dos que le mostré. Hay muchas formas, dependiendo la rama, dependiendo la rama del judaísmo que se observa. Ah, al final de cuentas, los nudos y el amarrado es lo de menos. Usted puede decir, bueno, yo voy a, yo voy a usar el, el, el asquenazí o el sefardí. Mientras usted tenga el color azul, tenga los nudos y usted sepa qué representa el sitsí, usted lo puede hacer. Pero aquí, aquí está una foto de todos los diferentes nudos, mire, unos. unos unos se ven más bonitos que otros, todos tan bellos. Dice aquí: ¿Y por qué azul? Las fuentes judías dicen que el azul, que refleja el color del cielo, recuerda al trono celestial de Dios en cuanto a que se mantiene los pensamientos de uno. Se, uno se, se enfocaba en la santidad. El tinte azul se obtuvo de la glándula digestiva de un caracol marino en particular, o sea que no era de todo el cuerpo del, del caracol, sino de la glándula digestiva de un caracol marino en particular murex trunculos y aquí está la foto de, de, de este caracolito aunque las plantas de indigo y guat también producen tintes azules solo el tinte de un animal marino se considera la fuente legítima de color para el hilo azul mientras que otras variedades de murex con, producen morados y rojos solo murex trunculos produce el tejele de azul cielo a lo largo de la costa norte de Israel y hasta Líbano. Casas de teñido recogieron las cosechas del caracol del mar y las cocinaron durante muchos días en agua salada con fenogreco o en la orina, cerca de Tiro. Arqueólogos han encontrado grandes montículos de restos de conchas de caracol, lo que indica dónde las industrias locales de teñido florecieron en los tiempos bíblicos. Restos de caracol tejelet también han sido Resto de caracol TGL también han sido encontrados en el monte Sion Jerusalén, indicando la antigua industria de teñido ahí. Y aquí vemos que está, aquí está la muestra del monte Sion, 2 de julio del 2009. Aquí está el caracolito que encontraron ahí. Ok, se brincó. Ok. Aquí sigue. Sigue para acá. No. Tejelet era un tinte caro, obtenido a través de un laborioso largo proceso manual que produjo el azul codiciado por judíos y gentiles por igual. Los tejidos teñidos de este color junto con los morados y el carmesí eran tan valiosos como el oro. Tintura de caracoles marino, marinos y su industria asistente fueron tan importantes que las imágenes del caracol Murex fueron impresos en varias monedas romanas. A continuación se muestra uno. Que una que muestra una águila romana con el caracol murex entre sus garras. Casi no se puede apreciar. Pero si usted ve la parte. Se ve como un, como un pescadito. Se ve como en la, en la, sería en la parte izquierda de la imagen. La pata, la pata que tiene el águila levantada. Se ve como un, como un pescadito, es un caracol, de hecho, un caracol Murex. Está la águila romana, la moneda y aquí en la, en, la, en la pata izquierda. O en la izquierda de la imagen se ve el, el pescadito, caracolito, ahí, ahí usted lo ve. Las antiguas clases dominantes romanas y griegas adoptaron leyes suntuarias para hacer cumplir el privilegio y la distinción social. Ve cómo era, era distintivo social, pero para los griegos. Y para los romanos, después dentro de sus castas, los de poder económico y los de alto nivel eran los únicos que se les permitía el, el tejer o el azul, el púrpura y el carmesí, que eran los tres colores más codiciados. ¿Sí? Así es que, a medida que el imperio romano fue tomando fuerza, de repente veían a un judío, que era un panadero, que era un campesino, con el azul, y era algo que les molestaba. No podían hacer nada, pero a medida que el imperio fue tomando fuerza, fueron restringiendo el uso del color Tejelet. Para, para el israelita era algo, era, algo, era algo hermoso, portar el color de la realeza. Era, era, me has dado un estatus diferente, Dios. ¿Qué quiere decir para nosotros? Entender todos esos conceptos, que cuando nosotros vemos esto es que Dios nos recuerda que tenemos un estatus muy diferente, un, un, un pueblo escogido. Los gobiernos romanos finalmente monopolizaron la industria del teñido a los judíos en consecuencia. Se les prohibió producir tejelet, ya no podían hacer su hilo azul los judíos. La conquista musulmana de Israel en el siglo VII, de, después de la era común, trajo nueva, nuevas pro, prohibiciones contra la fra, fabricación del tejelet. Cuando las casas de teñido judías cerraron, los secretos para hacer el tejel se perdieron. Pero el sueño nunca fue totalmente abandonado. En 1889, el jefe de una secta jasídica polaca, el rabino Gershon Enoch Leiner, viajó a Italia y fue testigo de cómo se fabricaba un tinte azul a partir de la tinta negra secretada por el calamar. La tinta se hirvió junto con las limaduras de hierro y una forma de potasio. El rabino Leiner estaba convencido de que había descubierto la fuente del tejel. Algunos dicen que el rabino fue engañado por un químico italiano, que vio la oportunidad de sacar provecho de un nuevo mercado por cualquier material orgánico. Porque cualquier material orgánico adquiere un tinte azul cuando se hierve con limaduras de hierro. En cualquier caso, su teoría fue rechazada por todos, menos por los seguidores suyos. La siguiente investigación sobre el TGL fue realizada por el rabino Isaac Herzog en 1913. En su tesis doctoral científica, el sabio de Jerusalén afirmó que la fuente auténtica del Tejelet es el caracol Murex Trunculos, basando su teoría en su descubrimiento por el zoólogo francés Henri Lacasse Dutiers en 1857. A continuación se muestra una página de la tesis del libro del rabino Herzog. Y esa va a estar en la próxima página. Okay. Y aquí vemos la aquí vemos la tesis del, del rabino de su libro. Aquí está el caracol, aquí está el hilo. Y aquí, aquí está toda la explicación de cómo, de cómo él obtuvo el hilo. Aquí está, aquí está todo. ¿ve? Aquí está la Casdutiers. Aquí está el caracol. Bajo las condiciones del procesamiento adecuadas. La glándula digestiva del caracol produce un rico azul cielo. El caracol mismo tiene todos los marcadores físicos descritos en el Talmud. La organización Pitil Tejelet ha demostrado que la teoría del rabino Herzog era correcta. Pitil Tejele realizó una conferencia celebra, celebrando los 100 años de la investigación de, de Tejelet. Po, ponentes, ponentes y panelistas, incluidos científicos, arqueólogos, historiadores, un especialista en la, antigüed en la antigüedad de idiomas y rabinos prominentes, Recrearon el antiguo proceso de, co de cocción ellos mismos. Hubo demostra una demostración en vivo y del proceso del teñido. Fue emocionante ver cómo se formaba el tejelet. Aunque el color salado y podrido era menor que agradable. Trajo la sensación de experimentar exactamente lo mismo. Que, que, que hacían los, los antiguos. Que hacían los antiguos. Esto es el tejel. Y aquí aquí estamos viendo uh, cómo, cómo está saliendo el, el hilo azul. Aquí está la lana teñida. Y aquí está el hilo de color tejel. Y aquí está el gilazón, el, el, el caracolito. Los antiguos penicios. Las dos palabras casi sinónimas. Quiero decir, estamos hablando de una civilización próspera. Mientras nuestros antepasados estaban en pañales. También conocida como la gente púrpura, debido a su cultivo y fabricación de tintes azul y púrpura, los fenicios. Este es el comienzo de la historia. La porción de Israel de la tribu de Zebulón estaba en lo que antes se conocía como Fenicia. Se quejaron de la falta de recursos naturales en comparación con sus hermanos. Y Hashem les dijo, haré que sus hermanos los necesiten a través del gilazón. Meguilá 6 y eso era cierto. En el mundo antiguo, el gilazón, la criatura marina y productor exclusivo del tejeles valía su peso en oro. Esto hizo que la industria de los tintes fuera bastante lucrativa. Y debido a esto, no pasó mucho tiempo antes de que estuviera bajo el control imperial. Desde el 100 antes de la era común hasta el 300 después de la era común. Los romanos impusieron fuertes restricciones hasta que Nerón decretó que solo el emperador tenía derecho a las túnicas azules. Y si nos ponemos a pensar, Nerón, estamos hablando del año 60. Así que desde el año 60 de, de la era común, ya cuando todavía Pablo y muchos de los discípulos estaban vivos, ya había restricciones de que solamente el emperador se vistiera con el azul. Nos, nos da mucho que, mucho que pensar todo lo que han batallado nuestros hermanos, la casa de Judá. Baruch Hashem, siendo las personas de dura serviz que somos, continuamos con nuestras prácticas de Tejelet, pero no por mucho tiempo. La última mención positiva que vemos en nuestros escritos del Tejelet es del año 550 de la era común. Está registrado que lo llevamos con nosotros a Babilonia en los días de Rab Ahai. Menos de 200 años más tarde se perdió el Tejelet y se olvidó el proceso con la conquista árabe del 638 de la era común. Y ahora solo tenemos blanco porque se ha perdido el Tejelet, dice el Midrash Rabat 17.5, alrededor del año 750 de la era común. Entonces, al año 750 ya se había perdido el hilo, el hilo azul, el Tejelet. Estamos hablando que aproximadamente 1300 años, como le dije al principio, que Israel ha estado sin el color Tejelet azul. Y por eso solo han usado hilos blancos. Pero... Eso es casi 1300 años y nuestro Tejelet, lo, lo que te contamos a continuación, es un mamash Nada menos que un milagro moderno. En nuestra humilde opinión, veamos una línea de tiempo rápida. 1500 al 1600 comienzan las primeras investigaciones sobre trintes a base de moluscos. 1857. Henry de la Lacasse-Dutiers la identificó tres caracoles productores de tinte encontrados en el mar Mediterráneo. 1888. El Ratziner Rad, Rebe el rabino Gerson Hanau-Leiner, ah, no, creyó, creyó haber encontrado el Tejelet en la tinta de la cepilla. Además, escribió libros convenciendo a otros de que también lo había hecho. El problema de. Raciner Rebe, era que necesitaba calor y aditivos para producir el color del tejele. Sin embargo, cualquier material orgánico expuesto al mismo proceso producía el mismo color. Ahora, agárrense de sus asientos porque esto se va a poner bueno. El primer rabino del Estado de Israel, Rab Yitzhak Halevi, es Herzog, cuyos logros duran, duran mucho tiempo, asistió a las prestigiosas instituciones la, la soborna y la universidad de londres en 1913 escribió sus tesis, doc, su tesis doctoral sobre el tema del tejelet creía que en cada pizca de evidencia apuntaba al murex al murex trunculos except, excepto un problema el mayor problema en realidad el tinte del murex no era puro tejelet el color estaba mal Ah. En 1980, el profesor Otto Elsner de, del Shenkar College of Fibers y el profesor Ehud Espanier de la Universidad de Haifa estaban investigando sobre las prácticas del teñido del mundo antiguo y descubrieron que en los días nublados el tinte del Murex Trunculus era oscuro, más púrpura, pero mientras se, se dejaba expuesto, durante largos periodos a la, luz directa, a la luz solar directa, el tinte del murex era Tejele puro, siendo esta la pieza final del rompecabezas. Sin embargo, no, con, no confíe en nuestras palabras, la evidencia arqueológica actual es asombrosa. En 1985, Rab Eliyahu Tagher fue el primero en completar con éxito el proceso del teñido del Tejele, de acuerdo con nuestra tradición, y continuó convirtiendo su trabajo en la producción de una organización para hacer y promover el uso del tejelet en nuestros días. Tejelet se menciona 49 veces en el Tanakh, no solo en nuestros zitsits, el, el que necesita el tejelet. También se usan las prendas de los Kuanim y el Bey Hamidash, el templo. Que merezcamos verlos a ambos pronto y en nuestros días. Y esta frase de, de Dibre Menahem dice. La revelación del gilazón es una señal de que la redención está brillando cerca. Aún el, al, aún el color azul, el tejeled, es una señal de que Mashia, el templo está cerca de ser reconstruido, la ropa sacerdotal, las cortinas del templo, y por lo tanto es necesario que el color hubiera sido revelado para tener todo esto listo para la redención final del Mashia. Así es que no es, no es casualidad, no es sorpresa de que de los 1800 y en los 1900 todo esto estuviera trabajando para que hoy en día pudiéramos tener el color Tejelet. Porque no solo es para los itzis, para la ropa sacerdotal, para las cortinas, es para todo lo que necesitamos para nuestra redención. Así es que aquí tenemos el te, el, el, el. hilo. En los días oscuros era más morado, en los días solados era Tejelet. Y aquí vemos los diferentes... Las diferentes sombras del, del color. El azul de la antigüedad. El azul de la antigüedad. es cómo está en toda la antigüedad, la arqueología en la antigüedad. Los murales, color azul. Mesopotamia. Babilonia. Color azul. Mesopotamia. ¿Ve las columnas de color azul? El color azul representaba realeza y estaba en todos lados. ¿Qué hay de Egipto? Egipto usa el color azul en todos los lugares. ¿Ve? Aquí están. Aquí está otra, otra parte de los otra parte de los jeroglíficos. Aquí está. Los jeroglíficos de Egipto, en color azul. La ropa del sumo sacerdote. Aquí está la ropa del sumo sacerdote, que le digo, se ve como morado, pero realmente era tejelet, azul, y está por debajo. Considerando la importancia de la costumbre del Sitsiyot, se esperaría encontrar algunas referencias significantes en el nuevo testamento las franjas siempre han sido la marca más identificable de la comunidad judía puesto que yeshua y todos sus discípulos eran judíos tradicionales se puede presumir que ellos siguieron con esta orden de la torá el evangelio de mateo provee un relato de la observancia de este mandamiento por yeshua se había difundido palabra por todo israel que él era el gran rabino y sanador que había venido Multitudes buscaban su toque, pensando que este podría ser el Mesías, largamente esperado. El relato de Mateo detalla lo ocurrido en aquel lugar. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y le tocó el zitzi del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Yeshua se dio la vuelta, la vio y le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Mateo 9 del 20 al 22. Leyendo este versículo. Se podría precipitadamente juzgar a esta mujer. Por actuar en superstición. Porque estaba tan preocupada. Con cosas externas insignificantes. Pensaba ella que había algún tipo de poder. Asociado con las franjas mismas. Cuando se reflejaba. Cuando se reflejaba en el significado de los isillots. En el judaísmo se puede ver un lado diferente a sus acciones. Los flecos en las esquinas de las prendas les recordaba a los judíos de su llamado a la palabra de Dios. El pueblo judío en realidad era el representante del Dios, del único Dios verdadero. El hecho que esta mujer sufrida haya extendido su mano a los cicillos del Mesías actualmente fue una declaración de fe, no de superstición. Al extender su mano, esta mujer, esta mujer al poder sanador de Dios era un indicador de su condición espiritual. No es sorprendente que Yeshua haya validado su acción. No se debe perder el hecho obvio que Yeshua mismo usaba los zitsillos. Tal como es ordenado por la Torah. Si alguien ha ejemplificado el perfecto judío dirigido por el Espíritu que caminó, que caminó en la obediencia a la Torah, ese fue Yeshua de Nazaret. Como en cualquier costumbre o tradición, siempre hay peligro que se distorsione más allá de su significado original. Este mismo Yeshua, que usó los Dios, les habló palabras de advertencia a sus discípulos con respecto a estas tradiciones, en exponer la hipocresía de algunos de los fariseos. Yeshua dijo que les gustaba ser vistos por, por todos. Entonces usaban tenfilín grandes y adornos. Y adornan sus ropas con sizillos vistosos o flecos. Mateo 23.5. Claramente Yeshua no estaba condenando universalmente el uso de las franjas. O si no, también Él se lo condenaría. Lo que Él condenaba no era el uso del sizilló, pero el abuso de este man, mandamiento importante de Dios. Con, muy, con mucha frecuencia, la gente pierde la perspectiva sobre las lecciones espirituales de una costumbre. Y sustituyen sus propias ideas confundidas. Yeshua estaba correctamente señalando la inconsistencia de tener yo, kosher, sin tener un corazón kosher. Es una ironía grandísima que la costumbre bíblica que fue diseñada a recordarle al judío de mantener sus ojos en Dios, actualmente se usa para exaltar al yo. Como frecuencia era el caso, Yeshua le enseñó a su pueblo sobre la comprensión espiritual original de la ley y las costumbres y hoy estamos muchas veces iguales porque nos enfocamos en tener el sisi el más largo eh, que se ha visto pero muy pocas veces nos acordamos que ese sisi debe estar a, acompañado con las acciones que vienen de un corazón que se recuerda en todo momento que Dios es el que nos da la oportunidad de servirle a través de nuestras acciones. ¿Es importante el sí, sí, sí? ¿Es importante observarlo de la mejor manera? Sí. ¿Y si usted ha sido de las personas que lo ha observado como ha podido, Maru Hashem? Pero si usted ha escuchado esta enseñanza, ahora le queda tomar la decisión de qué voy a hacer. ¿Lo voy a hacer de la mejor manera o lo voy a seguir haciendo como me da la gana? Porque ah, yo he sido llamado a arreglar lo que está mal, porque el judío no sabe nada. Le voy a poner un video. Voy a poner un video. Uh, no me acuerdo cuál es. Ok, es este. Déjenme, voy a... Como estoy grabando aquí y estoy pasando aquí, tengo que hacer algo rápido. No se vaya, no se vaya, quédese conmigo. Vamos a pasar primero este. Vamos a pasar primero este. Ya, vamos a pasar primero este. Pero déjenme, para los hermanos que están tomando la clase en vivo, déjenme cambiarlo por aquí. Como lo hice hace rato. Aquí. Aquí. Y ahora sí lo voy a poner para la grabación y después se los pongo para los que están en vivo. Pero tengo que hacer varias cosas aquí, pero ahí va. Lost to the world for 1300 years, an ancient color known as tealite. After centuries, modern science has finally managed to recreate it. A new exhibition at the Bible Lines Museum in Jerusalem is exploring the secrets of tchelet, an ancient dye that was very important throughout the Near East and ancient Israel. Tchelet was a sacred color for the Jewish people. Thousands of years ago, it was used in Jewish temples, worn by high priests, even royalty. Every single Jew, every single Israelite was commanded to hang a thread of tchelet on the corner of his garment as a symbol of his relationship with the divine, with the heavenly father. Unique archaeological items are on display, including dyed fragments found in the Judean desert, the first Israeli flag in space, and this fragments of a jar painted entirely in purple with a royal inscription of Darius I, king of Persia. This exhibition, out of the blue, at the Bible Lands Museum, came up because the concept of blue in the ancient world and the 70th anniversary of Israel today really go hand in hand together. There are quite a few finds that have never been seen before. Production of talit was not only incredibly expensive and rare; at one point, the Roman Empire strictly controlled its production. And after the Islamic conquest of the Levant in the 7th century, the art of making talit was lost for hundreds of years until the 20th century when scholars began to pore over biblical texts one of them was israeli opposition leader isaac herzog's late grandfather rabbi isaac halevi herzog was the first chief rabbi of israel his phd research on the color chelit led modern scientists to their amazing discovery he believed that the purple and the blue are something mystical and he looked at the origins and he hadn't set foot on the land of israel but he discovered all the sources show that it comes from a snail in the shores of northern israel the snail is exposed here that's right the precious color comes from sea snails an ancient mystical dye come to life the chance to fulfill a biblical commandment once more out of the blue will remain open until the end of May twenty nineteen. From Jerusalem, Maya Margit reporting for the media line. Okay. Okay, so it, ya terminó. Ahora ponerle. Le voy a poner otro video. speak unto the children of Israel and bid them that they make them fringes in the borders of their garments throughout their generations and that they put upon the fringe of the borders a ribband of blue the bible commands us to put on the corner fringes of your garment one thread of thread for 1300 years that commandment was not fulfilled by anyone in the world because nobody knew what it was, nobody knew what the source of uh, the dye was, nobody knew anything at all about it. The mysterious and ancient color Techelet, or biblical blue, is mentioned in the Old Testament and Tanakh 49 times. The traditional way of producing the holy dye was lost over a thousand years ago with the collapse of the Phoenician society. However, three decades ago, Israeli scientists were able to crack this biblical secret. And now, one company, Petil Techelet, is working to fulfill the long lost commandment. So, we're here in the Petil Techelet laboratory, where um, we make uh, the ritual strings for the Talit dyed with the authentic Techelet that came from the source, the Talmud calls this source, the source a chila zone. We call it today Burex trunculus. Originally discovered 4,000 years ago, the glands from this sea snail creates dye for both the shades blue and purple. But it isn't as simple as just turning the glands into a dried powder. If I were to dip the wool in this right now, I would get this color. So here is the problem: these snails, if they're going to be the source of tchilet, well, this is what they give us—beautiful purple. But Chelet is blue. So, how do you kind of round that square? Working in a lab, scientists found the answer to this ancient question sunlight. If the mixture is exposed to natural light, the color transforms from purple to blue. Once the fabric is taken from the dye, it magically changes into the sky blue Techelet and for some the magic isn't only in the chemistry for me personally it fulfills me because uh, it's something very holy it's not just a commandment it's something that puts together past future and also makes me happy that i can get to people that their ancestors only dreamed about it. Based in the Holy Land, Patil Techele gets customers from all over the world. And its owners say a variety of people are interested in their cerulean product. Leaders of very, very diverse communities within the Jewish uh, world are starting to take an interest and are already wearing Techele. And I have to say, not only in the Jewish world, in the non-Jewish world as well, many, many Christians believe that this is authentically first century, if you will. Jesus, no question, would have worn Chewet and did wear Chewet on his garments. While most of the ultra Orthodox communities are still wearing strings of white, the rest of Judaism is turning to Techelet. This special shade of blue is bringing back an ancient commandment and a powerful symbol of Judaism. Así es que como puede ver Ahí están las evidencias y ahí está que Actualmente en Jerusalén Betil Tehelet es una Es una, una compañía que está distribuyendo el color Tehelet A todas las partes del, del mundo y Y se está restaurando el color El color que se había perdido durante mucho tiempo Ha regresado Han, han encontrado la fórmula para hacerlo Y Mucha gente dice, dice muchos muchos judíos están cambiando sus están cambiando sus hilos blancos por hilos de color tejele. Yo no he cambiado los míos, tengo que cambiarlos, tengo que cambiarlos, uh, lo haré pronto. Pero ahí está, ahí está, uh, ahí está lo que lo que queríamos lo que queremos enseñar. Yo creo que con con esto déjenme ver si si hay algo más por aquí de la la parte de los itzis era era todo ya para la próxima semana dice leyes de las leyes de las bendiciones vamos a hablar acerca un poquito de las bendiciones y después si no me equivoco después de las leyes de las bendiciones no es mucho uh, las... vamos a tratar de, de resumirlo y después de eso viene la circuncisión. Vamos a hablar acerca de la circuncisión. A ¿Cómo es la circuncisión bíblica? Es que... prepárese porque vienen, vienen vienen buenas cosas para seguir aprendiendo. ¿Por qué oramos? Sabía que sabía que dentro de las oraciones le voy a, le voy a dar algo. No, no lo estoy poniendo. No lo estoy poniendo, solo estoy viendo aquí. Bueno, sí son, sí, son, sí son bastantitas, pero aquí ya, aquí dice leyes de la circuncisión. Ah, ¿Sabía usted que bíblicamente, bíblicamente, con esto cierro, bíblicamente se nos ordena orar cuando estemos satisfechos? Hay ciertas oraciones para el pan, para cosas, pero realmente la oración por la comida se nos ordena darla, de acuerdo a Deuteronomio. Una vez que comas si y estés satisfecho, da gracias a Dios. Y nosotros aprendimos que hay que dar gracias a Dios por la comida antes de comer, que no está mal, no está mal. Pero nunca se nos enseñó que tenemos que dar gracias después de comer. Así es que tendríamos que orar, bíblicamente tendríamos que orar antes de comer y después de comer, antes de que la familia se levante y vaya a hacer sus cosas. Tendríamos que esperar terminar de comer, hacer la oración, virkaja mazzón, la oración por quedar satisfechos y que Dios nos proveyó el alimento y entonces levantarnos. Pregunta, ¿cuántos lo no estamos haciendo? Yo levanto la mano y digo, yo soy culpable, porque a mí me enseñaron a orar antes de comer. Yo enseñé a mis hijas a orar antes de comer y ahora cuando les digo, tenemos que orar para después de comer. Eh, mis hijas tienen 19 y 17 años, así es que toda su vida crecieron creyendo que la oración era antes de comer. Así es que ahora para cambiar ese chip y entrar en un nuevo modo de estar agradecido después de comer, es difícil. Va, va a tomar 19 años. No, no espero que no me tome 19 años, pero para que usted se dé cuenta que muchos de nosotros tenemos Tenemos mucho, mucho tiempo igual. Tenemos mucho, mucho tiempo haciendo las cosas que hacemos y a veces no nos ponemos a pensar por qué lo hacemos. Bueno, en, la en el próximo estudio de las oraciones vamos a ver esto y muchas cosas más. Así es que si esta, este estudio del SITSI ha sido de bendición, pues a observarlo de la mejor manera y a seguir creciendo. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Nos veremos la próxima semana. Shalom. Bendiciones.